Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos. Y estamos ya en cuanto a la conexión, me imagino. Buenas noches, porque creo que quizás solo Juan me escuchó, no sé, los demás, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha. Buenas noches, una Sí, se escucha. vez más. Ok, gracias. Pensé que no me escuchaban porque saludé y solo Juan contestó, pero qué bueno que sí me están escuchando. Muy bien, vamos a compartir entonces la pantalla, ¿verdad? Acorde a los objetivos de esta hora, esperando pues también que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, a pesar de la situación climática, ¿verdad? Que el país está viviendo, ¿verdad? De igual manera, deseo que cada uno de ustedes pues se encuentre muy bien, de igual manera pues sus familias. Vamos a dar inicio, un aviso importante, ¿verdad? Para esta semana. A bien, ¿verdad? A bien el horario, ¿verdad? Está programado, ¿verdad? En la jornada de lunes a jueves, a excepción de esta semana, ¿verdad? Por tener el asueto el día jueves 2 de noviembre, ¿verdad? Por ser día de festividad, ese día pues no vamos a tener clase, ¿sí? De igual manera, los encargados, los administradores, ¿verdad? Van a enviar la respectiva notificación. Yo ya se los hago saber a ustedes que el día jueves 2 de noviembre no habrá clase. Vamos a reponer esa hora el día viernes 3 de noviembre. Estamos, eso solamente va a ser por esta semana, pero ya para la próxima, pues ya con la normalidad del caso de lunes a jueves, ¿verdad? Yo sé de que en ocasiones pues hacemos nuestros planes acorde a los diversos horarios que cada uno de nosotros tenemos y pues a veces se dejan actividades específicas pues para el día viernes. Entonces, ya hago de su conocimiento que el día jueves 2 de noviembre no vamos a tener clase, se va a reponer el viernes 3. Y así pues completar lo que sería la sección número 1, ¿verdad? La semana 1 de la programación, ¿verdad? Acorde a la plataforma. Muy bien, agradezco también, ¿verdad? El que compartieron pues el ejercicio que trabajamos el día de ayer. Eso me da la pauta, me satisface mucho, me da la pauta que al otro lado pues usted está trabajando y está pues pendiente de lo que estamos realizando. Bien, voy a compartir en todo caso la sesión número 2, que sería, ¿verdad? Los conceptos que usted pues ya tiene dentro de la plataforma. Si hay alguna persona que aún no puede ingresar a lo que es a la plataforma, ¿verdad? Avísenlo, infórmenlo en el grupo de WhatsApp. Ahí están los administradores encargados de poder hacer la revisión de ese término, ¿verdad? Y ellos pues están pendientes de cualquier situación pues que suceda en cuanto a la plataforma, en cuanto a la clase, ¿sí? A veces pues a mí me preguntan, pero sí, lo que es la parte de la plataforma no tengo mucho acceso, ¿verdad? De igual manera, solo yo puedo visualizar los contenidos y pues cada uno de los ejercicios que ustedes también pues van realizando. Ok, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bien, revisamos entonces el objetivo, ¿verdad? El día de ayer pues que iniciamos con este evento, pues compartimos un poco de lo que es la parte conceptual de Microsoft Excel, ¿verdad? Lo que es la parte conceptual de hojas de cálculo que conlleva, ¿verdad? A ir pues trabajando poco a poco en lo que es esta interfaz. Como objetivo, ¿verdad? Es poder revisar cada uno de los elementos que componen la interfaz gráfica de lo que son las hojas de cálculo y pues también cómo poder acceder a diferentes herramientas del programa, ¿verdad? Y cómo pues podemos ir familiarizándonos con lo que es el entorno, con lo que son las cintas de opciones, con lo que son las diversas hojas de cálculo que se pueden ir insertando dentro del mismo libro, ¿sí? Cómo movilizarnos de una columna a otra, ¿sí? Eso pues lo trabajamos el día de ayer. Ahora, puede haber cierta variedad en cuanto a la navegación,
porque también, ¿verdad?, va a depender en todo caso, pues de nuestro equipo, de la forma en la que estén tal vez nuestras teclas en nuestro teclado, ¿sí? Ya que a veces pues tiende también a cambiar algunas funciones de lo que es el teclado y a veces pues yo puedo, a mí me puede funcionar de una manera, pero tal vez a usted al otro lado, tal vez no específicamente, ¿verdad? La tecla función, la tecla FN, que está a la par de la de Windows, ¿verdad? Es una tecla que también es clave para ciertas acciones que se pueden realizar dentro de lo que es Excel o dentro de otros programas, porque no específicamente es para hojas de cálculo. Bien, dentro de lo que es el entorno del programa, pues nosotros visualizamos una pantalla similar a esta, ¿verdad? Donde mencionamos que tenemos una barra de título, las diversas cintas de opciones de la aplicación. Sí, inicio, insertar, diseño de página, etcétera. Como mencioné, no las vamos a visualizar todas, ni las vamos a llegar a trabajar todas. Ahí sí soy honesta, porque es mucho. Disculpe, y esa barra donde aparece el menú y como que otro nombre tenía, disculpe. ¿Cuál, Esa que cuál? acaba de mencionar usted, la segunda abajo de la roja, del título. Toda esta. Son las cintas de opciones. Sí, to a La todas de se les. menú, donde aparece eso de datos, fórmula, diseño de página, ¿cómo se llama? Disculpe. ¿No podría dar el nombre de todas esas, por favor? Eso me interesa. Todas son cintas de opciones. En sí, aquí ya no le vamos a llamar barra de menú, ¿sí? Como en las versiones anteriores, como en la versión XP, como el Office 97, como en las versiones anteriores, ya no se le llama barra de menú, sino que se le conoce como cintas de opciones, a todas, cintas de opciones. Ahora, cada una de ellas, ¿verdad? Tiene diferentes herramientas. Si yo hago clic en insertar, aquí no lo hago porque es un screen. Si yo hago clic en el menú insertar, se visualizan, ¿verdad? Otros elementos, se visualiza otra iconografía. Si yo hago clic en diseño de página, de igual manera, se visualizan otros iconos. Acá, en el menú inicio, que es donde yo me encuentro en este momento, visualizamos por grupos ciertos iconos. En sí, en todas las cintas de opciones van a estar agrupados en base a un nombre. Por ejemplo, acá, pegar, cortar, copiar, copiar formato, tiene un nombre y se llama, ¿verdad?, conjunto de iconos de portapapeles. Tengo acá negrita, cursiva, subrayado, que son opciones para cambiar la fuente, para cambiar la tipografía, ¿sí? A veces hay algunos alumnos que dicen la caligrafía, ¿verdad? Pero es para cambiar la tipografía, ¿sí? Es decir, en sí, el tipo de fuente, el tipo de letra, el tamaño de la letra, el tamaño de la letra, el color de la fuente, el color de relleno de la celda, ¿sí? Bordes, etcétera. Cada uno de estos elementos los vamos a trabajar, claro que sí. Nosotros, como estamos en el nivel básico, yo me voy a enfocar mucho en la cinta de opciones de inicio. En esa me voy a enfocar. Luego tenemos otros elementos que son muy importantes, las alineaciones. Alineación al centro, alineación, perdón, alineación superior, en el medio, inferior, a la izquierda, centrado, a la derecha, etcétera. ¿Sí? Ajustar texto, combinar. Todos esos elementos, ¿verdad? Si usted se fija, están dentro de un grupo. Grupo de iconos de alineación, el grupo de iconos de número. ¿Sí? Este es otro punto muy importante al momento de trabajar con números. Al momento de que nosotros queremos modificar los formatos numéricos a un tipo de moneda, a un tipo de porcentaje, a aumentar o a disminuir decimales, ¿sí? Estos también los vamos a trabajar. Y así, ¿verdad? Vamos a ir revisando otros elementos, ¿verdad? No los voy a mencionar todos ahorita. Pero sí, poco a poco, ¿verdad? A medida vayamos trabajando con tablas de datos, vamos a ir explorando cada uno de ellos. Bien,
Mencionamos ahorita acá, ¿verdad? Lo que es la barra de título. Y me decíamos en la clase de ayer que es la que se encuentra en la parte superior de la ventana de Windows. Y, perdón, de la ventana de Excel, perdón. Y pues esta muestra el nombre del libro abierto y pues contiene algunos botones que permiten minimizar, maximizar y cerrar la ventana. Ahora, vamos a encontrar también una pequeña barra de acceso rápido, que es esta. Acá, a la par del icono chiquito de Excel, guardar, deshacer, rehacer, vamos a encontrar acá en una flechita la barra de herramientas de acceso rápido. Y esta pues se encuentra en la parte superior de la ventana y pues contiene algunos elementos, algunos iconos que tal vez nosotros utilizamos con mucha frecuencia. Guardar, deshacer, imprimir, ¿sí? Ahora, esta barrita, ¿verdad? Contiene pues diversos comandos que pueden ser utilizados por usted en el momento pues que desee. Bien, voy a dejar de compartir un momento y vamos a abrir el archivo. No sé si se fijaron que en el grupo de WhatsApp les compartí un archivo. Si lo pueden, abrir en su computadora. Si tal vez tienen WhatsApp web ahí en la computadora y pues pueden descargarlo, me indican por favor si lo han hecho. Ahorita lo comparto. Me indican por favor si lo hicieron o no, si con pulgares arriba, si ya lo tienen. Ok, bien, allá algunos me están indicando, David, Andrea, Katherine, que ya lo tienen listo, gracias. Ok, bien, ya hay varios pues que ya lo tienen listo. Ok, ahorita comparto. Sí. Bien, ¿lo tienen? Aquí está. Ok, entonces como mencionábamos, ¿verdad? Tenemos en este momento en la parte superior lo que son algunos iconos, los cuales se les denomina barra de acceso rápido en la parte superior, mire. Ahora, aquí, si yo hago clic en esta flechita, hacemos clic en esta flechita, ahí dice, mire, barra, personalizar, barra de acceso rápido. Y esta, pues ya por defecto, por default, tiene algunos elementos que vienen incorporados dentro de ella misma. Nuevo, abrir, guardar, vista previa, correo electrónico, orden ascendente, descendente, o pues yo puedo agregar o visualizar más comandos, más elementos, puedo agregar más elementos. Repito, barra de acceso rápido. Va, pregunto, ¿tienen ustedes las mismas opciones que están visualizando en mi pantalla? Sí. Sí, me dice William, Linda, sí, Andrea. Sí. Sí. Ok, bien. Cuando usted Ya. hace, si usted hace clic en el botón, en la opción más comandos, se va a activar esta caja de diálogo. Se va a activar esta caja de diálogo que dice opciones de Excel, donde yo puedo seleccionar acá, mire, al lado izquierdo, barra de acceso rápido. Si usted se fija, esta debe de estar seleccionada. Barra de acceso rápido. Ahora, observe lo siguiente. Acá al lado derecho, se visualiza guardar, deshacer, rehacer, ortografía, vista de impresión,
nuevo y formulario. Estos elementos que yo le estoy mostrando acá, puede hacer que algunos sí los tenga usted y puede hacer que otros no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, personalizar la barra de acceso rápido. Cuando se escucha el término personalizar, esto se refiere a que usted como usuario puede personalizar, puede colocar a su gusto ciertos elementos que utiliza con mayor frecuencia o no. ¿Sí? Por eso es que se le llama personalizar, ¿verdad? Porque usted elige, usted selecciona qué elementos necesita visualizar aquí en la parte superior de una manera más rápida. Por ejemplo, deshacer, que es un botón, es un comando que con mucha frecuencia nosotros utilizamos, ¿verdad? Escribimos algo y queremos deshacer lo último, ¿verdad? O tal vez se nos borró algún texto o algún elemento gráfico y usted dice, no, lo necesito ahora. Entonces podemos deshacer la acción. Muy bien. Entonces, si aquí usted visualiza algunos elementos y probablemente hay algunos que no están, vamos a agregar lo siguiente. Vea acá al lado izquierdo. Si usted tiene el comando que dice abrir, selecciónelo y luego hace clic en el botón agregar. Hágalo, por favor. Se va a trasladar, no es que se va a mover por completo, sino que se hace como el comando actúa como una réplica al colocarse en esta sección. Mire, abrir. Entonces, el comando abrir, ya cuando yo acepte los cambios, se va a visualizar en esta parte. Voy a agregar otro. Color de relleno. Seleccione el baldecito. Agregar. Bien, pregunto, ¿funcionó la acción? ¿Les funcionó de esta manera? Pulgares. Sí. Claudia. Sí. Kevin, William. Espera. Permiso, se dice. Juan José me indica que sí, pueden colocar pulgares arriba. Así me dan ustedes una señal que sí lo están haciendo. David, muy bien. Elinda también. Ahora, hemos colocado dos comandos. Ok, Katherine también dice que sí le ha funcionado. Bien, entonces hemos colocado dos comandos, abrir y color de relleno. Estos no se muestran ahorita. Voy a hacer clic en el botón aceptar y mira, en la barra de acceso rápido, ya están. Es decir, que si yo quiero abrir un archivo, bueno, solamente hago clic acá en este botón, mire. Y se me ejecuta la acción o la ventana. El comando se ejecuta, ¿verdad? Y puedo pues visualizar los archivos pues que recién he estado trabajando. Mire, el comando abrir se ejecutó. Si yo estoy acá y hago clic en el baldecito de pintura, bueno, me rellena de color. ¿Sí? Entonces, la barra de acceso rápido, ¿verdad? Me permite poder colocar, como su nombre lo dice, acceso rápido, aquellos comandos que yo puedo utilizar con mayor frecuencia y tenerlos de una manera inmediata en mi ventana de Excel, en mi barra de, y poder personalizarlos. Vaya, no sé si ustedes tienen el de vista preliminar. Si yo hago clic acá, perdón, me lleva a las opciones de imprimir. Pregunto, ¿tienen el de imprimir, el de vista previa de impresión? Linda dice que sí. Si tienen pulgares arriba, es porque lo tienen. Claudia también. Si usted no lo tiene, entonces vamos de nuevo acá a personalizar barra de acceso rápido más comandos, barra de acceso rápido más comandos y vamos a buscarlo, ¿verdad? Este sería vista previa de impresión.
Aquí se muestran los comandos más utilizados y están ordenados de forma alfabética, donde usted pues puede buscarlos en todo caso, como repito, están de forma alfabética. Aquí está, mire, vista previa de impresión. Vista previa de impresión. Esto es si usted no lo tiene. Si usted pues no lo tiene. No sé si hay alguna pregunta ahorita. ¿Preguntas? Yo tengo una, teacher. Dígame, Mauricio. Y eso del Microsoft Office es lo mismo con el Microsoft Office 365. Trae las mismas opciones. Va, ok, voy a hacer una aclaración en el caso del Office 365. Prácticamente, ¿verdad? Es una versión nueva de lo que es Office. Sí vamos a encontrar las mismas herramientas, siempre y cuando usted lo instale directamente en su computadora, porque hay algunos usuarios que a través de su cuenta de Office pueden trabajarlo en línea, ¿verdad? Hay personas que trabajan lo que es Office de manera en línea a través del Office 365. ¿Es válido? Sí es válido, ¿verdad? Porque tal vez no quieren instalarlo o tal vez prefieren mejor trabajarlo de manera en línea. Ahora bien, en el caso de que nosotros trabajemos el Office en línea, ahí sí hago la aclaración. Hay algunas herramientas, algunas opciones que no están. De igual manera, es como que si nosotros trabajáramos hojas de cálculo de Google, ¿sí? ¿Verdad? Es como que usted trabaja, porque en Google, ¿verdad? A nivel de plataforma, está pues todo lo que es el Google Works, donde pues también tiene tanto para editar texto, como para crear presentaciones, como también para trabajar con hojas de cálculo. Y es válido. Usted puede abrir un archivo de Excel en hojas de cálculo de Google y puede navegar de igual manera, ¿verdad? Va a visualizar filas, columnas, puede hacer alguna fórmula, pero no está de manera completa como que se trabaje directamente en Excel. No sé si me explico. Ok. Ok, veamos entonces, vamos a continuar. Entonces vean de que la idea, ¿verdad? Es que se visualicen, ¿verdad? Acá los elementos o los comandos. Si usted está trabajando en otra aplicación que no sea Excel, ¿verdad? Puede hacer que algunos elementos, si los tenga, puede hacer que hayan otros comandos que no estén activos, ¿sí? Eso sí lo aclaro, ¿verdad? Porque se puede dar el caso que tal vez usted está en otra aplicación, ¿verdad? Que no sea la propia directamente de Excel. Entonces sí, van a haber muchas variantes de esto, ¿verdad? Porque tal vez usted no va a poder ejecutar las mismas opciones pues que estamos mencionando o hacer uso también de funciones que vayamos a ir presentando. ¿Estamos? Va, muy bien. Revisamos nuevamente la barra de acceso rápido, más comandos, como mencionábamos. Aquí también, inclusive, nosotros podemos eliminar algunos. Esperanza tiene la manita levantada, dígame. Yo tengo una pregunta, fíjese que me queden qué comandos agregó, Lick. ¿Cree que los muestra de nuevo, solo para agregarlos? ¿Cómo no? Porque Aquí sí está. Escuché lo primero, pero me conecté en la compu porque venía en el celular. Ah, va, ¿cómo yo no no? lo pude hacer aquí cuando me... Ok, ahorita lo mencionamos. Va, si usted se fija, ¿verdad? Estamos acá en la barra de acceso rápido, que es el objetivo de esta clase 2. Entonces, mencionábamos que en esta flechita usted tiene la alternativa de personalizar la barra de acceso rápido, como su nombre lo dice, para acceder de manera más inmediata a ciertas opciones y no tener que andarlas buscando en otro lado. Por ejemplo. Ajá, pero solo eso sí lo escuché, solo que no vi que cuáles son los que agregó, porque sí vi cómo los agregó, pero no vi cuáles agregó ya después. Abrir, agregar, color de relleno, agregar.
Pregunté si tienen ustedes la vista previa de impresión. Si no la tienen, ¿verdad? Porque puede ser que tal vez usted, yo tenga algunos iconos agregados y usted tal vez no los tenga o tengan otros. Entonces bajamos acá porque los iconos, los comandos, están ordenados de manera alfabética. Entonces puedo ir bajando. Vamos bajando. Y aquí está. Vista previa de impresión. Esto es en caso de que usted no la tenga. Hacemos clic en el botón agregar. Entonces hace una réplica del comando al momento de trasladarlo a esta sección. ¿Sí? Entonces aquí usted puede agregar como tal. Es que sí vi cuáles agregó ahorita, pero es que también vi que usted tiene otros que a mí no me aparecen en la barra, porque por lo menos a mí solo me aparece activar, guardar, deshacer y rehacer. O sea, esos son los que me salen a mí por general, ¿va? Va. Entonces, y ahora solo quería saber cuáles eran los que había agregado, porque ahora ya me sale abrir, color y vista previa de impresión, ¿verdad? Esos serían los que agregamos. Son los que agregamos, sí, ¿verdad? Como mencionaba, puede ser de que usted tenga algunos que yo no tengo, ¿sí? Porque como depende cómo esté configurada pues su pantalla. Entonces, inclusive, ¿verdad? Podemos nosotros eliminar algunos. Yo, por ejemplo, voy a tomar este, el de ortografía. Quitar, mire, voy a eliminar este de formulario. Puede ser de que el de formulario usted no lo tenga. Quitar. Voy a eliminar el de nuevo. Quitar. Ay, es que esos eran los que yo veía que usted tenía de más y yo dije, eso no escuché que los agregara. No, no, no. Vaya, el de vista previa sí lo tiene. Sí, ya los agregué, los que acaba de decir, ya los agregué. Sí, son dos, ¿verdad? Abrir, color, y los que están por default, deshacer y rehacer. Es más, que si nosotros quisiéramos quitarlo, pues igual lo podemos quitar, no hay ningún problema, ¿verdad? Ya no se van a mostrar en la barra de acceso rápido, no vamos a tener acceso a ellos, pero eso no significa que ya no los podamos colocar. Va, ahorita yo eliminé algunos, ¿sí? Usted si desea, puede eliminar un par que tenga ahí, hacemos clic en el botón aceptar, entonces observe, mire, ya no se visualiza, ya no está el de formulario, mire, nada más está guardar, abrir, el de color de relleno, deshacer, rehacer y el de vista previa de impresión. ¿Sí? Ya no tengo el de ortografía, ya no tengo tampoco el de formulario, que eran otros que estaban en mi barra. ¿Estamos? Va, muy bien. ¿Preguntas o inquietudes? ¿Dudas respecto a esto? Solamente, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a revisar ahorita, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña tablita, ¿verdad? Para poder aplicar otras herramientas y también pues enfocarnos en lo que es la parte de las selecciones. El día de ayer yo mencioné que el puntero del mouse al momento que nosotros lo movemos sobre la hoja de cálculo, ¿verdad? Este tiene una forma como la que estamos visualizando en este instante, ¿verdad? Una crucita. Al momento que nosotros digitamos o creamos la tabla, el nombre completo de la persona, ¿verdad? No se visualizaba. Indiqué, haga clic entre la columna B y la columna C, ¿verdad? Nos ubicamos y vea el puntero del mouse tiende a tener esta forma, ¿sí? Aquí pues nosotros podemos ampliar o disminuir, modificar el ancho de la columna, ya sea para hacerla más ancha o para reducirla, ¿sí? Y esto es con todas las columnas. El puntero del mouse en Microsoft Excel tiende a cambiar de diferentes maneras. No siempre lo vamos a visualizar de esta forma, ¿sí? Y es bien importante que en este nivel usted domine lo que es la parte de la selección,
la selección de rangos de celdas. El día de ayer mencionamos que un rango es un conjunto de celdas seleccionadas, ¿sí? Este es un rango, por ejemplo, desde D2 hasta F4. ¿Por qué? Porque inicia en la celda D2 y termina en la celda F4. Acá puedo hacer otra selección. Mire, me ubico acá en el medio, hago clic y sin soltar, selecciono desde A2 hasta A10. Ojo con la forma en la que seleccionamos. A veces nos podemos confundir y la selección la hacemos de esta manera. Mire, y usted dice, ah, estoy seleccionando. Esa no es selección. El puntero usted debe de ubicarlo exacto entre el medio o en esta posición, pero no aquí. Mire, porque si no hace esto. ¿Ya? No aquí, porque si no su accionar es este. No funciona. No aquí. Mire, pero ahí estoy sombreando. Sí, aparentemente ha hecho una selección, pero no. No es correcta. La forma correcta de seleccionar es ubicándonos en el centro o en esta forma, cuando el puntero del mouse tiende a tener la forma que nosotros habitualmente visualizamos. Esto es selección. Y como mencionamos también en las láminas el día de ayer, es una selección adyacente. Vamos a hacer este ejercicio. Seleccione desde A1 hasta A10. Ahora, cuando usted selecciona un rango y hace clic afuera, se deselecciona y eso es normal. No puede tener una selección de rango fija, no. Pero le vamos vamos a dejar constancia de ello y le vamos a colocar un color. Vámonos al baldecito y elige el color que le guste. ¿Ya? Bien, ahora voy a seleccionar desde C2 hasta D15. Desde C2 hasta D15. Igual, seleccione y agréguele un color. De igual manera, ¿verdad? Aquí es una selección adyacente, ¿sí? Yo hago clic afuera y se deselecciona, eso es normal. Ahora vamos a seleccionar lo siguiente. Las selecciones de rango no precisamente van a ser solo de forma vertical, sino que también usted puede seleccionar en forma de fila. Haga desde F1 hasta J10. Desde F1 hasta J10. Ahí hemos realizado otra selección adyacente. ¿Por qué? Porque es continua. Igual, vámonos al baldecito de pintura y aplica un color. Bueno, ya ahorita pues lo llevamos de esta manera. Muy bien. Vámonos ahora a la celda F15. Y seleccione desde F15 hasta F20 y va a hacer lo siguiente. Va, aquí tenemos la primera selección. En su teclado, usted tiene dos teclas control, una a la izquierda y otra a la derecha. Presione cualquiera de ellas, presiónela y sin soltar control, seleccione desde H15 hasta H20. Mire, ahora he soltado. He soltado control y he soltado el mouse. Presione control y sin soltar control, J15 hasta J20. Esto es selección no adyacente. Esto es selección no
adyacente. ¿Por qué? Porque hay una interrupción. No es consecutiva. ¿Estamos? No es consecutiva. Sí, es una selección no adyacente. Nos vamos al baldecito de pintura y usted le aplica color. Una pregunta. Claudia. Hola, fíjese que en mi caso no tengo mouse, solamente estoy solamente con el teclado. Entonces, cuando hago eso, me tiras hasta las últimas casillas. ¿Cómo puedo hacer en ese caso? Pero usted está con su ¿con la laptop? Y no tiene la, no tiene mouse en la laptop. No, no tengo. No tiene mouse con, va, entonces podríamos hacerlo. Sí, porque si en ese caso sí necesitamos, porque si yo presiono acá. Se me hace difícil. Control y después me quiero pasar a la silla, si se va a la otra. Sí, bueno, tome la anotación, ¿verdad? Y espero que tal vez en próximas sesiones. Okay. Sí, para este tipo de acciones, sí necesitamos, ¿verdad? Porque como usted mueve, ¿verdad? Sí, porque al mantener la tecla control, que deja fijo. Ya deja fijo, entonces ya con el mouse usted hace clic en otra sección para poder seleccionar, ¿verdad? Hago clic en otra área y ya yo voy marcando, hago clic en otra área y ya voy marcando. Mire, aquí yo tenía presionada la tecla control para poder hacer ese tipo de selecciones que están distanciadas. ¿Por qué? Porque hay una interrupción, si no es consecutiva. Ok. Bueno, entonces aquí le ponemos. Hola. Hola. Hola, maestra. Fíjese que a mí me pasa lo mismo que la compañera. Los primeros sí los pude hacer, pero ya en las últimas tres que hay que tener presionado control, sí, ya no me sale la acción. Pero no tiene mouse tampoco usted. No tengo mouse. La computadora es. No es de mouse, sino que sí tengo las teclas para mover a los lados, pero no, para hacer esa acción sí no me ha salido. No, pero o sea, su teclado no tiene mouse. Claro, pero no del mouse que conocemos que damos, clicleamos y ya ahí queda. No, este es así, con el dedo. Igual yo, así estoy. ¿Verdad? Sí, porque yo igual, yo no tengo aquí mouse del, o sea, de estos, este se me ha arruinado. Aquí tengo este, no sé si lo ven, ¿verdad? Este no me funciona y entonces estoy con el teclado, perdón, con el mouse de la laptop. Uy, se me fue. Ajá, entonces, chéquelo. Ya le voy a buscar, maestra, sí, ya le voy a buscar entonces, porque sí, hoy en la tarde yo estuve practicando y más o menos me salió, pero ahorita que lo he intentado no me ha salido. Ok. Pero yo creo que es control más chip, no es solamente control, ah, creo eso. Que por ahí va. Ajá, entonces, ajá. Ahorita lo que es la parte de la selección con el mouse. Sí, porque estaba viendo aquí su teclado el día de ayer que me lo mandó. Sí, 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 sí. Tiene mouse acá al centro. Ajá. Entonces, okay. Usted mueve el puntero. Primero mueve el puntero. Okay. Presione un grupo de celdas. Presione la tecla control y sin soltar con el otro dedito, ¿verdad? Muévase a otra área de la hoja de cálculo y seleccione con el mouse otro conjunto de celdas. Entonces ya va a observar más o menos lo que está viendo en pantalla, ¿verdad? Por grupos, dichas selecciones. Uh-huh. Ve, hágalo. Ahorita, maestra.
Es control, ¿verdad? Solo control. Solo control y sin soltar, hace clic en otra selección. Fíjese que no me lo está agarrando. Ah, ya. Hágalo despacio. A veces esto al principio cuesta un poquitito, ¿verdad? Porque también necesitamos practicar, ¿verdad? Lo que es la motricidad del mouse, ¿verdad? Que eso es otra seguir desarrollando poco a poco. Por eso es que estamos haciendo ahorita estos tipos de ejercicios de selección, ¿verdad? Porque también nos ayuda un poco a lo que es la motricidad, a desarrollarla. No sé si le funcionó, Carolina. Fíjese que no, pero es que no sé, fíjese que para ingresar hoy me costó porque no me agarraba el arroba y como que le bloqueé ciertas teclas. Entonces, inicié bien ahorita y ahorita con los mismos control ya no me agarra. Entonces, no sé, no sé, yo creo que parte soy yo y lo otro es que no conozco bien el teclado. Son dos teclas Ah, control, ya. una a la izquierda y otra a la Sí. derecha. Son dos. Y estas pues no se bloquean, ¿no? Es decir, porque como son independientes, no es como el teclado numérico que está a la derecha, que a veces ese sí se activa o se puede desactivar. Bueno, lo primero sí ya lo hice, maestra, pero ya lo otro sí, después le voy a practicar. Oye, porque de verdad ahorita no me sale, no me sale, ya lo intenté y nada. Me dijo que solo era control, ¿verdad? Primero una selección, cualquiera. Seleccione una vez en cualquier área. Okay, Va, si ya sí, seleccionó, me imagino que ha seleccionado con el mouse, ¿sí o no? Ah, ok. Entonces, presione aquí, ahorita en este instante que tiene seleccionado un grupo de celdas, control y sin soltar la tecla control, haga clic en otro grupo de celdas. Mire. Vea si le funciona. sí, ya maestra. Ah, vale. Pero las primeras no me las agarró como varias, sino que solo una. Por eso es que no sé si es en sí el mouse, porque sí, ya me agarró varias y ya las coloreé también Ah, para bueno. identificarla. Ya maestra, ya gracias. Eso es que las estamos coloreando, ¿verdad? Para que quede la evidencia, porque si ustedes observan, inmediatamente nosotros hacemos clic en otra sección, en otra área de la hoja de cálculo, dicha selección, valga la redundancia, se deselecciona, ¿verdad? Las selecciones no quedan fijas. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, esto es bastante útil al momento que nosotros ya estamos trabajando con tablas de datos y queremos asignar ciertos formatos por partes dentro de una base de datos. Para eso es muy útil. Vámonos ahora al ejercicio número 2. Por ejemplo, aquí lo vamos a hacer. Mire, vamos a elegir enero. Presione control y sin soltar. Marzo y sin soltar control, aquí yo tengo apretado control. Mayo, Disculpe. dígame. Fíjese que hace poquito se fue la luz aquí y ya volvió y se tardó en conectar al internet. No sé qué fue lo que dijo hace poquito. Solo me quedé en que estábamos rellenando las casillas, las celdas, perdón. Sí, en esa parte nos quedamos porque estábamos atendiendo preguntas. Ah, Esa parte, okay, gracias. ahora vamos al ejercicio 2. Repito, seleccionamos enero. Presiono control y sin soltar marzo y sin soltar mayo. ¿Qué voy a hacer con esto?
enero, marzo y mayo le voy a aplicar el símbolo de dólar. Mire, me vengo acá a la iconografía de número y hago clic en el dólar. Mire, ¿y por qué mejor no se lo puso de una sola vez a todo? No, porque quiero febrero, abril y junio, le voy a poner euro. Febrero, control, abril, mantengo presionado control, no lo suelto. Y junio, me vengo acá a la moneda y le voy a poner euro España. Hago clic, mire. Esto es uno de tantos aplicativos que yo puedo hacer uso de esta opción, de esta alternativa de lo que son las selecciones. Mire, tenemos esta tabla de las ventas, pero usted me va a presentar enero, marzo y junio y mayo, perdón, ventas en dólares. Pero quiero las de febrero, las de abril y las de junio en euros. Entonces usted puede decir, ah, no, pero aquí voy a ir seleccionando una por una. Mire, me voy a euro una por una. Pero recuerden de que estamos pues a veces en cuestión de tiempo, ¿verdad? Tal vez nos piden las cosas para ayer, optimizar nuestro tiempo y la ejecución del desarrollo de tablas es bien importante. Entonces, evitar estar haciendo una cosa por una, no es factible. Entonces, si los accionares yo puedo aplicarlos para ahorrar tiempo, para optimizar mi desempeño en cuanto a la administración de tablas, aquí se aplica. Repito, selecciono enero y sin soltar control, marzo y sin soltar mayo, me vengo acá al símbolo de dólar, perdón, acá a la moneda y selecciono dólar español El Salvador, que es el que está por default. Ya. Ahora, febrero, control, abril, control, junio, hago clic en moneda, español, España. ¿Estamos? ¿Funcionó? Pulgares arriba. Ok, Linda, gracias. ¿Quién más? ¿Me indican si les funcionó? Ok, David, Carolina, Juan José, ¿le funcionó Carolina? Katherine, María de Los Ángeles, David, Diego, Juan, Esperanza, no me ha colocado pulgares. Diego, sí. Me indican, por favor, si les ha funcionado. Si consideran, pues también que en algunos, Kevin, gracias, muy amable. Si consideran, pues que en parte de la explicación, en algún proceso, voy muy rápido, indíquenmelo, ¿verdad? Porque a veces ¿Puede repetir el proceso, maestra, por favor? selecciono enero, mire, presionamos control y sin soltar marzo. Mantengo presionado control, no lo suelto, no lo suelto. Mayo, y ahora solamente me voy acá, a la moneda. Mire, acá en la sección de número, hago clic en dólar. María, vi que su manita estaba levantada, no sé si es de pregunta o o que ha acertado en cuanto a la Era la comprensión. mía, Ah. yo también, pero más que todo creo sería como un comentario porque yo veo que en su planilla es, bueno, en la celda, ¿verdad? En el euro aparece al final del número, pero en mi caso aparece al principio. Va. Bueno, si aparece de esa manera, habría que revisar acá, mire, contabilidad,
Si yo elijo moneda, me aparece de esta forma. Ha de ser por el tipo de formato. Haga clic acá en moneda, elija contabilidad. Chequen si le funciona. Contabilidad. Ajá. No me los cambio todos a dólar. Acá, solamente le cambié moneda, me lo hace de esta manera, mire, me lo junta, me junta el dólar bien pegadito al número, pero si yo me voy acá a contabilidad, me separa el dólar y me le aplica como un formato o un estilo contable. No sé si así es como le aparece a usted, o si gusta, compártame su pantalla para poder visualizar. Yo tengo el mismo problema, a mí me sale en dólar, no me sale en euro. En el caso de euro, dije, seleccionamos febrero, presiona la tecla control y sin soltar abril, presiona la tecla control, no la suelta y por último junio. ¿Estamos? Luego se viene acá, aquí al símbolo de dólar y va a elegir español, valga la redundancia, España. Español, España. Ve ahora, Esperanza. No sé si estoy compartiendo mi pantalla. No, porque todavía estoy ahorita, porque le estaba explicando a la otra compañera. Va, dígame. Permítame. De mi caso, Ahorita no sé si veo. ahorita sí. ¿Sí? Ajá. Entonces, esto es lo que le decía, que a mí me parece el principio, euro, y a usted le parece el final, ¿verdad? Me parece el final, quiero checar. Ah, Ajá. es por el tipo. Váyase al número. Ajá. No, no, no. Bueno, elija tal vez el otro euro. No, ahí en el otro, en el moneda. Ahí, elija el otro, el S. Haga clic. No, en euro, 1, 2, 3. Ajá. Dele Sí, clic ahí ahí. está. Ajá. Ah, tampoco. ¿Y el otro, el No. euro en España? Ah, que anoté. Es que eso de Reino Unido, Vaya. euro y chino. Haga más formatos de contabilidad. Va, busque moneda. Moneda. Aquí, pues, por el tipo de formato. Eso lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Símbolo. Símbolo. Busque español, España, baje, baje. Baje. Vamos a buscar los euros. En cuanto a los euros, hay variedad. Baje, baje, porque aquí vamos comenzando. Baje. Ahí está, inglés, Canadá, Jamaica. Baje, baje. Ahí está, chino, japonés, mongol, baje. Filipino. Alemán, ahí empieza. Mire, tal vez por ahí encontramos el de España. Ahí está, español, España. Español, España, ese. ¿Aceptar? ¿Ya? Sí, gracias. Bien, Claudia. Claudia. No, es la misma pregunta tenía yo Se y solventó. seleccionamos. No, me tocó hacerlo uno por uno para ir como a la par de ustedes, porque no tengo mouse. A mí sí se me dificulta ahorita. Ya. Entonces, si solo se selecciona, digamos, enero o toda la celda, automáticamente todas se Sí. cambian. Sí, bueno, tal vez, ¿verdad? En las próximas puede tenerlo, porque así, de esa manera, pues lo practica. Mañana. Puede Ajá. tener.
Pero sí hizo el cambio de las monedas. Sí, sí pude. Sí. Solo que en el mío sí me aparecía igual a usted, pero poniéndole euro 1, 2, 3, Ah. porque en España aparecen al otro lado. Sí, es que acá eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuando ya trabajemos con lo que son los formatos de celda. Esto, lo de los formatos de moneda, pues pueden variar, ¿verdad? Si ustedes se fijaron en lo que es la parte de los símbolos, mire, está el español, el euro de España, el euro de Córcoba, de Catalán, el euro de no sé qué más por acá, de finlandés, de Francia, de Luxemburgo, o sea, puede variar, ¿verdad? Igual el de alemán también, maltés, ni no sé qué más. Entonces pueden variar. No, pues a veces va a salir exacto, ¿verdad? Porque también depende del que esté aquí. Puede ser de que en el caso de la compañera de María, cuando hizo el cambio, tal vez ahora ya aquí ya le aparece el de español España. ¿Sí? Entonces, en cuanto a los formatos de moneda, ¿verdad? Vamos a ir explorando pues poco a poco. Bien, Maestra, seleccionamos. y ese tipo de euro que le aparece al principio, así de la cantidad, ¿qué tipo de euro es? Porque a usted veo que le aparece al final ahí, el símbolo. Ajá, es por el tipo, pues vaya, yo indiqué que eligieran ustedes o que Perdón, es eligieran. que no le escuché lo anterior porque me sacó en la videoconferencia. Estoy teniendo un poquito mala señal, por eso no le escuché. Que eligiéramos acá este, ¿verdad? Entonces depende del que usted tenga en su configuración, o aparece al principio o aparece al final. ¿Sí? Así como no me sucedió con María, que ella le aparecía al principio y pues quería comprobar, ¿verdad? Que o ver por qué a mí me aparecía el euro al final. Es como también acá el formato. Si es moneda, mire, aparece en este estilo, bien juntito la moneda a las cantidades. Le voy a poner acá el dólar, ¿sí? Pero si yo le pongo contabilidad, me aparece separado. Le voy a poner otra vez el dólar. No, el euro es este. O sea, depende de la configuración, depende del tipo de moneda pues que nosotros elijamos. ¿Ya? Bien, Okay. vamos a ahora, mire, este rango, presionamos control y sin soltar voy a elegir los encabezados. Siempre para practicar lo que es la selección. Entonces, aquí usted le va a aplicar, repito, seleccionamos el primero. Control y sin soltar los encabezados de los títulos. Negrita, cursiva, subrayado. Repito, negrita, cursiva y subrayado. Le vamos a aplicar un color a la letra. Elija el que sea de su agrado. Vaya. ¿Qué me está evitando esto? Bueno, aquí yo ya empiezo a personalizar un poco la tabla porque el color y el estilo del formato no se lo quiero aplicar a los números. Entonces, este es un aplicativo de la forma en la que yo selecciono, en la manera de hacer una selección no adyacente. Ajá. ¿Por qué? Porque para los rótulos de las tablas y de las filas, estoy aplicando un estilo de letra, un tamaño de letra, pero a los números yo le voy a aplicar otro diferente. Aquí sí, selecciono todo de una sola vez y solamente le voy a colocar color azul y negrita. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este tipo de selección? Bueno, que yo puedo aplicar por partes ciertos formatos y cambiar pues la apariencia del contenido de mis celdas.
Ahorita estamos comenzando con ejercicios sencillos, ¿verdad? Ya pues más adelante con otros tipos de tabla van a ver ustedes otra utilidad, como por ejemplo para la creación de gráficos, que es bastante útil. ¿Estamos? Bien, no sé si hay dudas ahorita, preguntas. Bien, ¿cuál va a ser la evidencia que me va, Claudia? Creo que me quedé en la parte porque solamente me sombreo el cuadro. El cuadro es el que agarra color, no las letras como usted. Si Ajá, vuelve a repetir el proceso. el de los números. El de los números. No, el de seleccionar color a la Ah. letra. A mí me cambió el cuadro, no solo la letra, el color. Ajá, vaya, seleccioné acá los rótulos de filas. Okay. Presioné control. Bueno, en su caso quizás lo va a hacer separado, ¿verdad? Sí, Control. fue más intuitivo. Ajá, entonces solo le apliqué negrita, cursiva y subrayado. Negrita, cursiva y subrayado. Y luego acá en el color de la letra me vengo acá a la A subrayada y elegí el color. Ahí usted elige el color de su agrado. Ya. Gracias. Bien, le colocan acá abajo su nombre, elaborado por su nombre. Me va a mandar el screenshot de. Perdón que la interrumpa. Y al final, fíjese que a mí, yo no sé si soy yo la única o qué, pero me cuesta que agarre el rango de una vez. No sé, porque selecciono, ¿no? Y presiono control siempre, ¿no? Pero cuando ya deslizo para seleccionar el rango que quiero, me copia los números. No sé si lo estoy copiando mal. Copiando mal. Indicamos en un momento y dije, va, esto con la práctica lo van a ir dominando, ¿verdad? Por eso es que este tipo de ejercicios son bien válidos, son bien importantes y pues también que quede claro la forma en la que nosotros ubicamos el cursor. En el ejercicio anterior yo dije que si, para el momento de seleccionar lo debemos de hacer de esta forma, que el puntero del mouse. Voy a aumentar un poquito más el zoom, que el puntero del mouse tenga esa forma, la forma de crucita. ¿Estamos? Va. Yo aquí hago la primera selección. Ahora, luego dije, vamos a presionar la tecla control, voy a hacer de que esta sea lo que a usted le suceda. Voy a presionar la tecla control y al momento de seleccionar, en caso de que se le copie, puede hacer que tal vez usted se ubique en la esquina. Puede ser, no sé si me equivoco. Y cuando el Era en curso. el más, es que a veces cuando seleccionaba así rápido me salía en el más, o sea, Ah. en la parte de la esquinita de abajo sale un más, que ese es Exacto. el de copia, ajá. Exacto, es el de copia. Entonces, a veces creemos de que con esto yo ya estoy seleccionando. Y no es así. No estoy seleccionando, estoy haciendo, como usted misma dice, una copia. Por eso es que debemos de ubicarnos en esta posición. ¿Para qué? Para poder seleccionar. Si usted se ubica a la orilla, mire, aparece el puntero en forma de flecha con cuatro puntas. Esto es diferente también. Usted dice, ah, aquí voy a seleccionar. Y no, mire, lo que está haciendo es que lo está moviendo. Mire, lo moví. Ya, esto lo vamos a practicar mañana, ¿sí? Si usted hace esto, no está seleccionando, lo está moviendo. ¿Ya? Entonces, sí son acciones que debemos Pero de sí, ya tener. me quedó más claro, Lee. Gracias. Bueno, son acciones que debemos de tener mucho cuidado al momento de seleccionar, como dijo la compañera, de hacer clic. O que el puntero se convierta en un más, como este, porque no es para seleccionar, sino que es para hacer una copia, un autorrelleno. ¿Estamos? Bien, me pasé un par de minutos. Colocan, por favor, acá donde dice su nombre, elaborado por su nombre.
y me van a hacer el screenshot de este ejercicio. Le cambian el color a la etiqueta. Clic derecho, color de etiqueta, tanto a la hoja 1 como a la hoja 2, de las que trabajamos. Traten la manera de ir guardando los archivos, porque si usted se fija, ejercicio 3 y portapapeles no los trabajamos. Es probable que en otra clase volvamos a utilizar este mismo, ¿de acuerdo? Entonces, guárdenlo, por favor, ¿verdad? Ahí en su portafolio, haga su carpetita de trabajo, donde vaya almacenando cada uno de los archivos, lección 2 o sesión 2, y ahí los va guardando. De igual manera, ¿verdad? Me hace la copia del screenshot de esta otra ventana y también del ejercicio 2. Les ponen, por favor, su nombre. Estamos. Dios mediante, nos estaríamos viendo el día de mañana. Pasen una bonita noche. Feliz descanso. Gracias, Lisa. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Gracias, Lisa. Noche.